La Policía Nacional dispuso un dispositivo de seguridad para el partido clásico que el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional de Fútbol disputarán el próximo domingo a partir de la hora 16 en el Estadio Campeón del Siglo. En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, acompañado de los presidentes de Peñarol y Nacional, brindaron detalles del operativo. El operativo va a iniciar en esta zona, que es el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el ex aeropuerto, a la hora 9. Va a instalar toda la parte operativa. A la hora 10 se prevé que lleguen los ómnibus de CUTSA, que ya está coordinado con la empresa. Se va a entrar entonces a controlar todo lo que tiene que ver con entradas, con vacunas, para subir luego a los ómnibus rumbo hacia el Estadio Campeón del Siglo. Y hora 13 se va a dar la apertura para Peñarol. Las prohibiciones o lo que está impedido es lo de siempre, y se va a sumar en este momento la botella de hidratación, pero que de todas formas Peñarol ya tiene previsto de suplir, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la parte de hidratación y la zona de exclusión, que es 102, Camino Siete Cerros, Mangangá, La 8 y Camino Justo Esteves González, que es la parte de atrás. Finalizado el encuentro, se espera que salga toda la parcialidad de Nacional. Se subirán a los ómnibus y saldrán rumbo al aeropuerto. Se esperará el tiempo necesario para que lleguen todos los buses al ex aeropuerto, y después de ahí sí liberar, que nosotros conjuntamente con la seguridad de Peñarol vamos a brindar un apoyo en lo que son las puertas del escenario deportivo para contener un poco la situación que se pueda generar.